Por supuesto, vamos a hacer oposición a la decadencia, pero también vamos a construir un nuevo gobierno desde el Congreso, desde el Senado y desde el Parlamento Europeo. Puede ser más pronto o más tarde, no es algo que dependa de nosotros ni tampoco de Sánchez, pero debemos estar preparados siempre para asumir una nueva responsabilidad en una nueva etapa, porque el colapso definitivo puede llegar en cualquier momento. Esto nos convierte en el rival a batir a un lado y al otro de los que ya han demostrado que son capaces de cualquier cosa para aferrarse al Gobierno, de los que saben que este Gobierno satisfará todas sus exigencias sin reparar en las consecuencias, y también de los que tienen vocación de ser oposición toda la vida, incluso oposición a la oposición. Nos van a insultar más, pero no debemos preocuparnos porque este Gobierno se descalifica solo. Van a intentar dividir más a los españoles, pero nuestra alternativa consiste justamente en lo contrario, en unir mucho más y compartir mucho más. Van a intentar echarle un poco más de cemento al muro, pero vamos a romper los bloques con sentido común. Y van a seguir levantando cortinas de humo para tapar sus escándalos, pero serán eso, humo. Nada cuela ya. El gobierno Sánchez está noqueado, pero España no. Y ante un gobierno noqueado tenemos que seguir en marcha.